Comenzamos el postre con la Muestra Internacional Universo de Sonido, un evento organizado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia y el Conversatorio Tchaikovsky, conversatorios y conciertos que se realizarán en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El 4, 5, 6 y 7 de abril se van a realizar conciertos. El 4 de abril tenemos el concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, el Coro Juventus, el Coro Infantil de la Fundación Cirenaica y la participación de unos solistas, la soprano Clara María Giraldo, el contratenor Juan Carlos Gómez y el barítono Alexander Mejía. Vamos a tener como repertorio Carmina Burana y las danzas polovetsianas. El 5 de abril vamos a tener el concierto con el ensamble de música folclórica rusa del Conservatorio Tchaikovsky. Y el 6 de abril vamos a tener el concierto con el grupo de música clásica iraní, que es conformado por Hussein Narshar y el grupo Gamar. El objetivo final de esto es que en el 2014 podamos realizar una muestra más grande, traer más músicos de diferentes partes del mundo. Eso es como una abrebocas para lo que va a pasar el próximo año. Disfrute hoy a las 6 de la tarde del conversatorio La Música en Irán. Los colores neutros y brillantes llegan este verano para vestir a los hombres, estampados étnicos y siluetas cortas en telas muy livianas como el algodón y el lino. Para hablar de las partes inferiores, vamos a hablar de un tema de estampación atrevido con una mezcla de colores muy poco convencionales, también colores sólidos brillantes. En pantalonetas de baño. Las siluetas cada vez se van acortando más y se van haciendo más estrechas o más slim. Con respecto a las bermudas, tenemos una carta de color también amplísima, desde colores neutros hasta colores más brillantes, y pantalones en lino y bermudas en lino también para un consumidor un poco más contemporáneo. Anoche te vieron. El artista antioqueño Juanes reunió sus anécdotas, sueños, desilusiones y esos aspectos poco conocidos en su libro Persiguiendo el Sol o Chasing the Sun, un libro autobiográfico que sale a la venta en español e inglés bajo el sello Celebra del grupo Penguin. Según el artista, la suya es una historia mágica que quería compartir con sus seguidores. Los zapatos y los bolsos son prendas indispensables para las mujeres, por eso les presentamos las nuevas tendencias inspiradas en la madre tierra, especialmente en los bosques, raíces y setas. La plasmamos en la colección en todos sus productos por medio de la utilización de los colores y las fuertes texturas que, como pues, podemos verlos en todos los escenarios, los rojos, los cafés, los mieles, el vino tinto, el azul noche, nos gustan los cueros muy texturados y combinaciones muy abruptas de colores. Para esta colección nosotros seguimos con una tendencia, digamos, en cuanto a diseño y formas muy masculinas, tratando pues como de darles la feminidad por unas líneas más sutiles, unos tacones, digamos, que más altos. Nosotros normalmente diseñamos bolsos para el día a día. Son bolsos grandes, cómodos, que te permiten tener adentro tu agenda, tu celular, tu iPad. Como si eso para mí fuera una ofensa, como si nosotros fuéramos inferiores. Roa es una película basada en hechos reales sobre Juan Roa Sierra, el presunto asesino del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, político y abogado colombiano, candidato disidente del Partido Liberal a la presidencia para las elecciones de 1950, con altas posibilidades de ser electo gracias a un ferviente apoyo popular. La historia sucede en Bogotá en los días previos al 9 de abril de 1948.